Bueno, gracias por continuar en sintonía con nosotros. Ahora sí, ya vamos a entrar de lleno, ¿verdad? En lo que es el entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a comenzar con los ejercicios básicos. Lógicamente en boxeo no es muy amplio los movimientos. Ajá. Es un golpe izquierdo, un golpe derecho, ¿verdad? Ganchos, ganchos y ganchos abajo a la parte más baja de del área abdominal, ¿verdad? Este es prohibido pegar de la cintura para abajo. Okay. Con las manos, en boxeo. Uh-huh. Y en boxeo patadas sí se puede golpear la parte de las piernas, ¿verdad? En boxeo patadas se pueden golpear. ¿Y eso? Es parte de acá de los muslos, ¿verdad? Sí, no se pueden golpear las articulaciones, ¿verdad? Entonces no se pueden usar los codos tampoco ni las rodillas. Okay. Ese es otro estilo que se llama Muay Thai, ¿verdad? Uh-huh. Que sí se pueden ocupar codos y rodillas. O en las artes marciales mixtas también, ¿verdad? Pero en boxeo no hay reglamentos. Entonces vamos a comenzar con el golpe más sencillo y es el jab. En el jab voy a avanzar con mi pierna izquierda, que si yo soy un boxeador derecho, esta es mi posición, ese es mi lado para boxear. Si yo soy izquierdo, pues tengo que usar la otra guardia. Okay. Si yo soy derecho, entonces estoy acá. Entonces, aparte de avanzar y hacer un paso in y entrar hacia adentro, entrar hacia el oponente, miren, voy a hacer una rotación de tobillo. Voy a levantar el hombro, a cubrir la cabeza, a esconder la cabeza. Si se fijan, si se mira desde este lado, la cabeza está escondida, el puño recto, ¿ok? Entonces, ese es el movimiento inicial, no. ¿Verdad? En un entrenamiento de cardioboxing, ¿como cuántas calorías crees que se pueden quemar? Si alguien, todo depende intenso, de la intensidad, digamos, con lo que uno trabaja, claro. ¿Verdad? Al principio, lógicamente, los golpes no tienen tanta intensidad como una persona que ya tiene varios meses o años, claro, de estar practicando esto, ¿verdad? Pero más o menos como unas mínimo 600 calorías. Ah, un montón. Mínimo, un montón. Mínimo. Ahora, vamos a rebotar. Hacemos una pausa rebotando. Cuando cuente, usted tira solo un jab izquierdo. Ok, ¿listo? Uno. Eso es. Recto y recto. Dos. Eso es. Tres. Eso es. Cuatro. Cinco. Eso es. No lo lleves hacia atrás para golpear, sino que sale de frente. Ahora vamos a combinar el izquierdo con el derecho. ¿Qué listo? Uno. Dos. Eso es. Tres. No bajes los brazos cuando golpea. Cuatro. Cinco. Ok. Tiempo. Acuéstese de frente. Ahí. Vamos a hacer abdominales. Eso es. Acuéstese de frente. Y cuando suba, pega un jab izquierdo. Espérame. Sube y pega un jab izquierdo. Ok. Vamos. Arriba. Jab. Eso. Jab izquierdo. Las manos se mantienen al frente. Flexiona las rodillas. Flexiona las rodillas, eso es. Vamos, sí, acércate un poco más. Vamos. Vamos, Coqui, que ya yo llevo vamos, 10. Vamos. Eso es. Eso, ahora derecho. Eso es. Y ya estamos comenzando a coordinar en la dinámica, ¿verdad? Un poco más cardiovascular el ejercicio. Ok, párense listo. Jumping jacks. Eso es, jumping jacks. Eso es, jumping jacks. Eso es. Regresa y vamos a hacer un puño continuo. Con el izquierdo, solo una mano. Acércate un poco más, cierra más las piernas. Eso es, vamos. Continuo. Párese bien. Eso es, acerca más ese a la barbilla. El puño derecho a la barbilla. Eso es, continuo. Tres golpes ahora. Uno, dos, tres. Rectos, eso es. Tres rectos. Recuerde rotar la cintura. Debe dar tensión a su abdomen. Tensione su abdomen. Tres. Controle el movimiento de sus brazos. Eso es. Tiempo. Ok, vamos a aprender ahora el gancho. Ya, mire, hace un rebote hacia atrás, hacia el lado izquierdo, que es con el que vamos a golpear, y soltamos el golpe, haciendo la rotación. Ok, el golpe se puede pegar acá o aquí, cualquiera de las dos posiciones, ok. Entonces golpea. Abro hacia un lado, no lo tiene que llevar hacia atrás, ok. ¿Aquí? El cuerpo. No lleves el puño hacia atrás, tiene que abrirlo aquí nada más. El cuerpo abre un poco y en el movimiento de regreso es que se amplía el movimiento y se pega. Eso es. Hace una pausa rebotando. Ahí, sí. Ahora. Eso es. Otra vez.
Eso es. Otra vez. Eso es. Vamos ahorita a aprender bien las técnicas. Nos vamos a corte comercial, pero no se despegue.